en coreografies de dansa contemporània i moltes vegades s'alimenten de ritmes llunyans, de la Índia, d'Egipte, etc. Hi ha una variant que cada vegada guanya més adeptes i té més èxit a les nostres illes. Se tracta de la dansa del ventre. Gairebé com a prostitutes, les ballarines de dansa oriental foren conegudes arreu del món a través de les grans superproduccions hollywoodenques. Avui dia, si practica aquest ball, veu de que els seus beneficis. Encara que existeixen moltes teories sobre l'origen de la dansa oriental, un no pot deixar de vincular aquest ball a la naturalesa, a la feminitat. Els seus passos i coreografies pugen de la rigidesa i els seus moviments suaus i fluïts són aptes per a dones de totes les edats. No sé si habéis visto antes en la clase, hemos hecho primero movimientos lunares. Los movimientos lunares, todos los movimientos de círculos y todo eso, se llaman lunares y son femeninos. Y los movimientos que hemos hecho después, con música un poquito más fuerte, más potente, todos los sonajes, pa, 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 todos estos son movimientos solares masculinos. Entonces, está todo relacionado con la naturaleza, el infinito, el 8, los círculos, todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los movimientos solares y el shimmy es la vibración, cuando vibra la barriguita y ¿no? Pues esto es como el sumum, entre comillas, como el éxtasis de la danza. Es como cuando vemos todavía hay pueblos tribales o pueblos en África, que entran como en trance, empiezan a hacer movimientos con percusión, viene de ahí. Però l'enorme èxit que ha aconseguit la dansa oriental se deu en gran mesura als seus beneficis, tant físics com mentals. Cuando estaba embarazada no conocía la danza, ¿no? No había practicado todavía. Inconscientemente yo hacía movimientos para aliviar mi dolor y luego me he dado cuenta que son movimientos básicos de la danza oriental, como son los círculos, como son los ocho, los ginecólogos o las comadronas, que hacen, por ejemplo, sin caer una pelota muy grande, estas típicas pelotas azules. Entonces te sientas y vas haciendo movimientos, vas basculando, vas haciendo movimientos con la pelvis. Entonces, esto es toda la base de la danza oriental. Entonces, por eso es una danza muy femenina, que a todas las mujeres en todo el mundo les llama la atención. A més, les dones que la practiquen asseguren que acaba definitivament amb el restrenyiment. Els seus avantatges, com podem veure,